este gobierno, yo le tiro mis zapatos. El mensaje de la familia Levarón para el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, es claro. Que renuncia porque no ha podido, no ha podido mejorar la situación, sigue cada día peor en Chihuahua. Y pues él buscó el voto de los chihuahuenses, prometió mejorar la situación y realmente no está cumpliendo. A más de un año del ataque a los miembros de su familia por parte del crimen organizado, señalan que Corral Jurado nunca lo recibió y por el contrario, han sido objeto de denostaciones. Total insensibilidad a la masacre de nuestros hijos de ahí, del matan a nuestra hija y a nuestros nietos. Desde Estados Unidos, donde quiera, empezaron a hablar nosotros, a llamarnos, a darnos pésame, a dar unas pláticas que dio el senador de North Dakota, donde estaba mi hija. Y aquí nada, del gobierno del estado, ni los buenos días. Shalom, esposa de Adrián, habló por primera vez y en exclusiva tras la masacre. Señaló que ha sido revictimizada y buscó sin éxito reunirse con el gobernador, el fiscal y los secretarios de seguridad y de gobierno. Ayer experimenté una continuación de mi película de terror cuando no estuvieron ni una de esas cuatro personas presentes para disculparse o pedirnos perdón, al contrario, nos echaron. Señala que Javier Corral lo ha acusado públicamente como ladrón de agua. Ponemos en duda y luego se utiliza esa silla de virrey en la que él está sentado para decir que nos siente como nosotros, porque yo sí te aseguro que estas manos han ganado cada cinco de la comida que le han dado a mis hijos, absolutamente, y ese señor te aseguro que nomás ha estado con la shishi del sistema desde que tiene 18 años. Aseguran que los Levarón tienen pruebas contra Corral Jurado. Y que ponga sobre la mesa, porque nosotros tenemos centenares de modos de acusarlo a él de lesa humanidad y acusarlo a él. Mientras, ellos continuarán levantando la voz para denunciar los abusos del gobernador de Chihuahua. Ricardo Torres, Azteca Noticias.